que nos cuidemos bien y que vayan y que sigan esperándonos con una buena felicidad. Usted levanta tempranito y ¿qué has preparado para recibir? Un cartel. ¿Qué dice tu cartel? Dije. Dice cholitas, ¿no? Cholitas, sí. Ahora te abrazaremos. ¿A quién vemos? A ti. Mamá Dora. Ajá. ¿Quién es ella? Yo. Tú eres Ángeles. Ajá. ¿Y ella quién es? Mi tita. Sí. Ajá. ¿Te gustaría ser como ellas cuando seas grande? Sí. Un día entero les tomó elaborar los carteles de bienvenida para su abuela y su tía, quienes, junto a otras tres mujeres valientes de pollera, conquistaron el pico más alto de América en el Aconcagua, que se encuentra a 6.962 metros sobre el nivel del mar. Besito. También hemos tenido momentos muy difíciles, tanto emocionales como también ascender a la montaña. Qué lindo las montañas allá, muy lindo. Muy emocionada, sus nietos le han preparado unos cartelitos. Sí, emocionada yo, porque ya estaba también mucho tiempo y hasta allá la desesperación de verles a mis hijos, a mis nietos, ¿no? Sí, papi, sí, hermoso hijo. Y bueno, pues estoy feliz, contenta de volver, ¿no? Y feliz también ir a conocer allá las montañas, qué lindo son las montañas. Entre sus logros está el haber alcanzado la cumbre de Huayna Potosí, del Illimani, del Acotango, del Pomarape, del Parinacota y del Sajama Orureño. Escalando estamos 4 años, pero hace tiempo trabajamos como cocineras o porteadores y todo. Y aquí todos los que nos están recibiendo, mis hermanas, son 4 hermanas que tengo, son escaladoras igual junto conmigo. Yo la quiero mucho a mi mamá, me siento orgulloso porque mi mamá está así y yo la quiero mucho. ¿Qué le has dicho a tu mamá? He dicho que qué bien que ha subido la montaña, que nunca antes había ido a esas partes. Eso no sé, nunca conocí en ninguna parte. Ella... ¿Orgullosa? Sí, estoy muy orgullosa de mi mamá, que haya logrado. Aunque sea sentir mal a veces, o a veces no sé, no sé cómo ha estado. Yo he estado aquí bien, pero preocupada por mi mamá y estoy muy alegre que haya llegado aquí. Las cholitas, tras llegar al Aeropuerto Internacional de El Alto, donde se vivió un emotivo recibimiento, expresaron ese orgullo de levantar en alto la imagen de la mujer de pollera, tras llegar a la cima del Aconcagua, la montaña ubicada en la provincia de Mendoza, en el oeste de Argentina, donde levantaron la tricolor boliviana y la huipala. Primera vez que me alejo de mi familia y... Pero ahora emocionada por volver... Verle a mi nieta y a mi esposo, a mis hijas. Eso es lo que más he extrañado, mi familia. Pero era una vivencia muy linda, una experiencia muy, muy linda. Que, bueno, lo hemos logrado y lo hemos hecho. Y... seguir adelante. Gracias. Sí, le he extrañado todo este tiempo que se ha ido. ¿Cuánto tiempo estaba alejada? 2 semanas. He llorado porque vuelva. Este nuevo reto nos permitió conocer amigos de diferentes países, quienes nos dieron mucho apoyo, indicaron las escaladoras, que han ganado fama por ese tipo de actividades. Por su parte, el presidente de la Asociación Andina de Promotores en Aventura y Montaña, Carlos Mamani, expresó su satisfacción por el logro de las escaladoras. Ya hay propuestas, digamos, para que vayan a visitar a diferentes montañas, pues como Francia, Estados Unidos, ya tenemos llamadas que están interesados que vayan allá. O sea, están a nivel mundial que están conocidos, diferentes países. Hay mucha motivación, pero el objetivo ahora es el Everest. Dios mediante, quiere quizás un día se va a lograr también eso. Mujeres indígenas que no tienen miedo a nada, ni la falta de equipamiento especial, las detiene para poder llegar a las cumbres de los picos más altos de Bolivia y ahora en el exterior.
Las cholitas escaladoras bolivianas son esposas o hermanas de guías que trabajan fundamentalmente en el Cerro Huayna Potosí. Las cinco mujeres aymaras ahora levantan aún más alto la imagen y lo que significa sobre todo el orgullo para las mujeres bolivianas.